Hola a todos, les saludo desde otra preciosa calle de Fort Worth. Esta vez me encontré este precioso labrado en la pared. Es un águila y hay tres cosas que me llaman la atención del águila: sus garras, su visión y sus alas. Bueno, las águilas tienen estas uñas largas porque cuando ellas se lanzan en picada a coger la presa, traspasan, sea el pescado, sea el conejo, sea cualquiera sea la presa, tienen la capacidad de traspasar, agarrar y no soltar. Y eso es posible gracias a su visión de largo alcance. Ella puede estar en la cumbre de la montaña y puede ver incluso en el agua a un pez nadando y acercándose, y se lanza en picada para cazarlo. Y lo tercero son sus alas y el potencial que tienen las águilas para sobremontarse, para sobreponerse a las tormentas. Y eso llama la atención a mi corazón, porque hay uno de mis compositores favoritos que nació en Belén, en Israel, que lleva por cierto mi nombre, David, también. Escribió una de las canciones, la canción número 103, y dice: "No olvides, alma mía, a Dios, que es el que te rejuvenece como a las águilas". Y es que las águilas también tienen una temporada que cuando van a cazar se extienden y ya no agarran, que ya no alcanzan a ver lo suficiente, que ya no pueden volar por encima de la tormenta y les toca refugiarse muchas veces, y cuando se refugian pueden ser presa de un cazador. Yo no sé si en tu vida esté pasando exactamente lo mismo que le pasa a las águilas. Llega un momento que tú tratas de cazar, de adquirir, de alcanzar metas, sueños, y ya parece que estuvieras arañando, pero no agarras nada. Si eso está pasando en tu vida, necesitas rejuvenecerte. Si de pronto tú dices: "Yo creo que mi visión se hizo de corto alcance y ya no puedo ver más allá, y ya la verdad paso los días pensando, oh, ¿qué pasará hoy? Vivamos hoy, mañana no sé, y ya no hay proyección. Ya si te pregunto por tu empresa o por tu vida, tú no me puedes decir, esto es lo que va a pasar este año, esto es lo que estoy esperando, esto es lo que me proyecté". Si ya tu visión se acortó, necesitas rejuvenecerte como las águilas. Si tú ya no te sobrepones a las tormentas, sino todas esas cosas difíciles y adversas que vinieron a tu vida te mantienen escondido y te están atacando y te afectan, y ya no te puedes sobreponer a esas tormentas como hacen las águilas cuando vuelan por encima de las nubes negras. Si tú estás siendo atacado y estás siendo presa y víctima de la tormenta y estás atemorizado porque delante de ti hay unas amenazas que te han inmovilizado y no te dejan avanzar, necesitas rejuvenecerte. Como dijo el salmista, mi compositor favorito, dice: "Es Dios el que me rejuvenece de la misma manera que Dios rejuvenece a las águilas. Les da poder de adquirir, poder de visionar y poder de sobreponerse". Cosas como esas son las que estamos aprendiendo todos los domingos, 1 de la tarde, 82 Prospect Street en White Plains. Únete con nosotros y te aseguro que en este ambiente de adoración al que nos está transformando, que en este ambiente de aprendizaje de la palabra de Dios, tú vas a ser rejuvenecido y tu capacidad de adquirir, de alcanzar propósitos y visiones se va a renovar. Tu habilidad de visionar desde lejos va a ser renovada, y la capacidad que vas a tener de sobreponerte a tu adversidad va a ser hecha de nuevo a tu favor. Nuevas fuerzas para ti. Te espero este domingo, no faltes. 82 Prospect Street en White Plains.